Vamos a ver. Ella, les decía a usted, es Edith Bravata. Es diseñadora de joyas, de bisutería. Y me hizo la aclaración que su bisutería es fina. Y nos va a explicar cuál es la diferencia entre bisutería y bisutería fina. Porque está considerada entre, una, entre los eh, distinguidos diseñadores de, en, en, esta, en esta área, en, en el estado o en el país. ¿Qué hace? ¿Qué hace distinto su qué hacer? Así que, sin más, yo le doy la más cordial bienvenida a esta mujer que la reconocemos el día de hoy por su trabajo y su talento. Bienvenida, buenas tardes. Hola Carolina, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar por acá platicando un poco acerca de lo que hago, a lo que me dedico yo este, en la vida diaria. Y bueno, sí, como decía Carolina, soy diseñadora de joyas, tengo la profesión de diseñadora industrial y luego hice una especialidad en diseño de joyas en Italia. Y por muchos años, sí, efectivamente, me eh, saqué mi línea, mi colección que lleva mi marca, mi nombre, que es Edith Bravata. Uh -huh. Y eh, muchos años diseñé y aún diseño joyas en plata, en oro y piezas únicas. Sin embargo, a, conforme fue pasando el tiempo y el mercado también fue cambiando, es que decidí sacar contemporáneamente una colección de bisutería fina, que es la que traigo a presentarles eh, en este momento. Eh, son metales base de, alas, de aleaciones de metales o aceros con baños de oro y con baños de rodio, combinados con pieles eh, naturales uh -huh. y, eh, o con piedras semipreciosas. En este momento lo que traigo son es combinado con piel uh -huh. y con baño de oro. Que están preciosas y he de decirle que si usted está escuchando el programa, vamos a tener regalitos. Si, bueno, digo regalitos por el detalle. Pero en realidad usted lleva una pieza única, es una pieza este, firmada, desde luego, por, por Edith Bravata, que si a usted le interesa, ya sabe los números telefónicos. A ver, quiero ver qué tan despiertos o tan dormidos están el día de hoy. 31 22 11 90 y 36 47 18 83 a su disposición, si quiere ver de lo que estamos hablando, www.radiomujer.com.mx y va usted a ubicar inmediatamente el trabajo y el, el, la fineza. Del que, del que hacer. ¿Qué significa para alguien trabajar en, en el desarrollo de la creatividad, del diseño y que luego lo veas puesto? <laughs> pues creo que soy afortunada, uh -huh. es una oportunidad fantástica el poder crear cosas que me nacen del corazón, me nacen de la mente las realizo y que finalmente otra persona eh, se sienta cómoda y le guste lo que yo hago. La verdad es que es, me siento afortunada en ese sentido porque ver que otra gente porte mi, mi trabajo uh -huh. es, es muy bonito. Sí, y que al final dices, bueno, mira, hubo a quien le gustara. Exacto, exacto. Porque no es fácil que lo que tú hagas a lo mejor a ti te llena. Claro. ¿verdad? Te hace sentir plena. Pero dicen, pues quién sabe por qué dice que, que eso le gusta o por qué <laughs> dice que ahí hay talento o ahí hay una expresión artística si yo no lo encuentro. Pero cuando se multiplican las voces claro. y, y se replica e e efectivamente que hay talento, hay belleza, bueno, pues ya estás logrando e penetrar en el gusto de un consumidor. Exacto. Y haciendo que el círculo eh, se cierre, ¿no? porque si no las piezas se quedarían pues ahí solitas, abandonadas y no cerrarías el ciclo, porque sí la joyería es para usarse para que la disfrutes, para que forme parte de tu vida, uh -huh. que en el día a día te acompañe. Y hoy por hoy creo que la joyería no es un accesorio más, sino es realmente, muchas veces eliges qué te vas a poner para poder usar esa joya que te acabas de comprar o esa joya que te encanta, eliges qué te puede combinar con esa pieza. Y quizá hace muchos años era como realmente el accesorio último que elegías, a ver qué me queda con, con esto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me siento afortunada. Sí, y fíjate que es una fortuna también que alguien eh, ponga o disponga su, su creatividad, su talento a otros. Sobre todo cuando somos mujeres, ¿no? Sí. Es que yo me cuelgo esto, me pongo aquello y, y, y luzco. Pero qué bonito que tú puedas decir, voy a hacer esto para que otros luzcan, para Exacto. que otros disfruten, se sientan cómodos, que es lo que hablabas hace un momento y que son elementos que se suman al compartir. Sí, es cierto. Tienes sí. toda la razón, Carolina, y es algo muy bonito. Nos vamos a ir al corte, porque el tiempo aquí exige, apremia, pero le recuerdo los números en cabina, 31, 22, 11, 90, y 36, 47, 18, 83. Es un orgullo de México, es un orgullo que vive en Jalisco.